eres parte de mis sentidos. Vuelo al cielo si estoy contigo. En tus brazos por fin el de mi nido. La más tierna de mis canciones, corazón de mis latidos, en tu boca el dulzor de nuestro vino. El final de este sueño. Bueno, 8 de la mañana, 46 minutos, 8:46 de la mañana, arriba todo el mundo, buen día. 3875-914-99 para comunicarte con nosotros y dejarnos tu mensaje. Recordá que esta semana vamos a estar sorteando el viernes la torta para el cumpleañero de esta semana desde el 6 hasta el 10, si no me equivoco. O lo sorteamos el lunes que viene, Vitín. El lunes que viene, hoy, ¿no? Hoy se va una torta. Hoy se va la torta de la semana pasada, así que todavía tienen tiempo para participar aquellas personas que han cumplido años. Uh-huh. Desde el miércoles pasado hasta el día de hoy, hasta el domingo. Claro, hasta el domingo, hoy se sortea esa torta. Claro, exactamente. Dani, ¿cómo te va? Buen día. ¿Cómo estás, Vitín? De prensa de la Policía de la Provincia. ¿Cuándo cumplís años vos? El 5 de julio, ya pasado. Ah, ya pasado, hace poquito. Sí, sí. Ah, bueno, fenómeno. ¿Cómo andamos? ¿Todo bien? Bien, bien. Lunes, y el lunes, viste, que siempre es complicado. Ustedes, llega el fin de semana, nosotros disfrutamos que llegue el fin de semana, y la policía dice, uy, otro fin de semana, por Dios. Trabaja el doble, ¿no? Sí, la verdad que los fines de semana son los días fuertes para la policía. De parte, justamente, de nosotros se ha trabajado bastante. Hemos tenido varias intervenciones. Pero bueno, por razones de tiempo hemos elegido solamente unas cuantas para poder compartir con ustedes. Entre un siniestro vial con víctima fatal durante el fin de semana, en realidad el día viernes a las 10 de la noche aproximadamente, sobre ruta nacional 30. Esto es lo que es el acceso a la localidad de Piquete Cavado. Allí el conductor de la camioneta Amarok, un muchacho de 32 años, por motivos que todavía se buscan establecer, termina embistiendo dos motocicletas tipo 110 en las que circulaban una pareja en cada una, o sea, cuatro personas. A raíz de la colisión, una joven, una mujer de 33, pierde la vida en el lugar, mientras que los otros tres ocupantes de las motocicletas, dos hombres y una mujer, debieron ser trasladados al hospital, donde permanecieron en observaciones con politraumatismos. Son dos ya las víctimas fatales que se van registrando en lo que va del mes, son 129 en lo que va del año. Nunca está de más tener en cuenta que al momento de conducir tenemos que respetar la señalización vial, tenemos que respetar las velocidades máximas,
tenemos que tener en cuenta siempre las medidas de seguridad, el cinturón para el automóvil, claro, el casco para las motos, y sí, bueno, también que en Salta rige la ley de alcohol cero, es decir, que no se puede consumir bebidas alcohólicas al momento de conducir. Uh-huh. ¿Qué? Triste, digamos, escuchar todo eso, ¿no? Que escuchar que todos los fines de semana, que todos los días hay accidentes, sí, siniestros, y sentir que hay una persona más que pierde la vida, es triste, digamos. Cada vez que queremos, rogamos que cada año sea diferente, lamentablemente que no es así. Y va creciendo, sí, todo esto. A pesar de que se hacen las campañas de seguridad vial, digamos,
Tribuna Segura, que estaban siendo buscados a nivel provincial por algún tipo de delito. En este caso particular, la jovencita de 19 años tenía robos agravados, es decir... O sea que ya estaba, era buscada, digamos, por la policía. Efectivamente. ¿Y cómo hacen ustedes? ¿Cómo registran la cara?
puede hacer de nuevo un espectáculo familiar. Dani, sí, vos, por ejemplo, viene Belén y esta trucha, está floja de papeles. Entonces, señorita, venga para acá, usted está detenida, demorada. Entonces la demoran a ella y se llama a la policía de Tucumán. Ella va a pasar directamente al centro de contraventores, allí se va a hacer todo lo que es el papeleo, se va a hacer la consulta judicial aquí en Salta. Sí. El juzgado seguramente va a decir, bueno, a mí no me compete la causa, es un pedido de Tucumán, nosotros inmediatamente tenemos que contactarnos con la gente de Tucumán. Para que la vengan a buscar. O en su caso, llevarla. Pero está detenida, queda detenida. Sí. Sí, tira, yo me pregunto, ¿no? Ahora, supongamos que si vos, Vitín, sabés que tenés pedido de captura y vas a la cancha. Bueno, pero viste que el delincuente, digamos, también juega con eso. Decir, pase, está la policía, se está pasando ya, casi todo. Está la cara y no mirá, ni bola, no hace todo. Y pasa nomás. Entonces es un juego que ellos también tienen, digamos. Sí. No es así. Bueno, de parte de la policía, como te digo, se están implementando todo.
¿sí? Y todos pasan por el documento también. Uh-huh. En este caso fue detectado porque cuando vos pones el número de documento te sale incluso la foto de la persona. Claro. Viste que hoy en día es un documento nacional. Claro, sí. Es un registro nacional. Claro. Vos pones tu número de documento, inmediatamente en el sistema va a saltar tu fotito. Y en este caso no era ella. Mirá vos. Está bueno. El sistema está bueno. Bueno, Dani, ¿qué más? Hemos demorado también en el norte provincial, en Tartagal, a dos individuos por abigeato. No sé si sabías lo que es el hurto de ganado mayor. Se recibe un llamado justamente al sistema de emergencias y alertan que en un paraje